España. Recorrimos 540 metros para estar al interior de una mina, en una etapa de roca activa 380 años, tiene 429 años de antigüedad. El cerro se llama El Grillo y aquí empezaron a excavar de la cima del cerro, de la parte superior. Hicieron una excavación mayor a 540 metros. De arriba hacia abajo formaron una estructura de 7 niveles. Nosotros desde que entramos en el tren siempre nos vamos a desplazar en el cuarto nivel intermedio. Eso quiere decir que en la parte superior hay 300 metros. Arriba hay 3 niveles regulares, los cuales no vamos a poder visitar. Y de este cuarto nivel hacia los profundos de la mina, hacia abajo hay 220 metros, 3 niveles soldados que por lógica no podrían pasar. Y les voy a comentar esto, en 2004 la mina está abriendo puertas, hacía muchos cambios. Favorables a San Turista, este espacio nuevo, los filtros, la iluminación, y la mina quebró una toma, le quedó un día de igual. ¿Por qué sigo esto? Porque nos avisaron que iban a ver esto, se les está recibiendo como se merece. Lo que van a apreciar más en su interior, en aquellos siglos jamás se utilizó la dinamita de esta mina, los trabajadores indígenas, lamentablemente esclavizados. Las herramientas de época, cuña, mazo, carreta y cumbana. Ellos trabajaron jornadas de 14 a 15. En su etapa se iluminaron con antorchas, mecheros de cebo, lámparas de saluda desde que llegó la energía eléctrica, mina rica en cuatro. Tenemos temporada baja, tenemos pocas víctimas, ya tenemos el programa designado porque viene la temporada fuerte Semana Santa. Va a ser grupo tras grupo y es un poquito pesado. Pero hay que darle la atención a todos los que lo van a visitar. No ha habido detalles, a veces se nos han extraviado algunas personas, normalmente se nos pierden parejos de enamorados. La dama tiene pretexto que tiene frío, caballero amable, atento a quien le dio, que dice el enemigo. Hay murciélagos y les encantan las gorditas, pero una gordita se va a beber de ellos. Pero son utilizadas. La temperatura en la mina, vamos a estar entre 12 y 14 grados, pero vamos a decir un poquito más adelante. Hay que saber que la mina es un lugar propicio para el cielo, pero aquí no lo vi, son de sangre caliente, no se encuentra absolutamente nada. Pueden tomar fotos, pueden tomar video y tocar lo que quieran, que sea de la mina. A ver si no falta nada. Thank you.
Gracias.